Vale. A ver cómo gestiono yo esto. Me queda... A ver cómo hago esto. El punto de respawn quiero que sea ahí. Una basura como muy grande, ¿no? Vale, ahora tengo dos barcos. Vale, se habrá cargado ya el jetpack. Porque me va a venir muy bien.
No, claro, si me quito la mesa de crafteo, pues luego, ¿qué te esperas? Antes tenía una granja, ahora tengo cuatro. O cinco. Unas cuantas, dejémoslo ahí. El caso es llenar todo esto de... Vamos en 4 en 4. Ay, que me quemo. ¿Para dónde voy? No, creo que tengo encima lo que necesito. Au. Un montón de esto ya toma por culo. Es una serie, pues pensando que hay varios capítulos, sí, técnicamente es una serie. Pero si la pregunta real va... Perisenkyuz. Pero si la pregunta real va por... si es una serie... con más streamers... No, es una serie en... individual. Que hay un montón de gente que me ha preguntado exactamente lo mismo. Hay un montón de gente que todo, me han preguntado todos. Pero, ¿Cómo me puedo unir? Y yo en plan... Como no sepa dónde vivo. Aprovechando el jetpack, no lo sabes tú bien. Con lo que... Escúchame con lo que me costó. Tu puta madre. Con lo que me costó, vamos, lo voy a utilizar hasta para cagar. Yo conozco poca gente que pueda tener lo que tengo yo ahora. O sea, solo te digo una cosa. La miniatura que le he puesto a la serie es literalmente tu serie de más de 300 mods de confianza. O sea, sí. Ahora mismo creo que hay... Creo, o sea, 300 por redondear, pero creo que hay 289.
Ahora mismo. O sea, queda de Minecraft su nombre. Era Byte el título. Era Byte. Pero es que poner tu serie de 289 o 270 y pico mods de confianza quedaba como feo. Así que dije, bueno, hay que dejar un poco. Queda raro. Queda como que la gente que entra al directo va a ser simplemente para decir: pon 300, por favor. Pon 300. Pero esta serie me dio por hacerla en su momento hace. O sea, el nombre como tal lleva puesto años. Porque todas las series de mods que he hecho se han llamado exactamente igual. De hecho, para que a mí me salga rentable, debería haberlo puesto simplemente por el SEO. El nombre del paquete, que es All the Mods. No. Ojo, estoy hablando del nombre. No de esta serie concreta. Esta llevará un mes. Quizá. O mes y medio. Sí, porque es un meme. O sea, empezó como un meme. Porque la primera serie no sabía cómo llamarla. Y empezó con una persona de confianza. Que... Sí, ahora justamente te voy a dar el contexto, no te preocupes. Empezó con una persona de confianza que era rusa. Y yo, que siempre ha habido mucho meme donde vivo de el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo. Y entonces dije, pues ya está, va a ser una serie donde vamos a estar tú y yo. Tierras rojas, tomad por culo. Piumbi. Si no me pegan, soy feliz. Soy feliz. Eso, y que en la primera serie que hicimos de esto, aparecimos en un campo de amapolas. ¿Era amapolas la...? Sí, ¿no? Sí. Así que el chiste se terminó de cerrar. Esto a lo mejor en 2019, quizá. Perdón. Y el chiste se terminó de cerrar en 2019 y ahí se quedó. Que la quería tanto, pero yo sabía que no era para mí. Gente, ahí no es. Si tú piensas eso, ahí no es. Todo el mundo hemos sido un poco socas, en verdad, en ese speech, ¿eh? Luego con los años te das cuenta de... ¡Vaya speech de mierda! No era nada sano. Me faltan tres. El meme basado en todos los tíos... Sí. Por desgracia. Bueno, en todos, no sé, pero en unos cuantos sí. O sea, vaya tela. Tu hermana está en el otro lado. Hostia, ahí. Bueno, el dueño está aquí.
hostia, me acabo de dar cuenta de que voy jodido de energía del jetpack. Y un bi... Hasta luego. Nos vemos. Vale, solamente necesito tres más. Uno. Dos. Tres. Y esto va para... ¿Dónde está esto? Uy. Aquí. Ah, pues no sabía que eras tú. No sabía que eras tú. Por cierto, si quieres que te explique un poco más de lo que te he contado por privado, pregunta sin miedo, ¿eh? O sea, que yo tapujo cero. Tupum. Qué malo. Joder. Yo es que en ese aspecto no sé nada. Es que... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Necesito 19 aldeanos. Au. También la gracia. Sí. Hay varias personas que sí están metidos en eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo que también la gracia es que no se sepa. No es tan complicado, ¿eh? Porque yo he hecho cosas de banda y nadie tiene por qué eso. Y si no fuese porque lo has puesto tú en el general, el usuario promedio que no es de banda no tiene cómo saberlo. Ah, vale, te refieres a eso. Yo de dinero no sé cómo ir a esta gente. 7, 8, 9. Creo que no, No sé ni dónde está eso, para que te percates. Yo no he mirado nada de la banda, pero literal, nada. Porque mi rol es totalmente ajeno.